Aquí lo que tenemos es un ejercicio en el que nos dan una circunferencia C caligráfica que tiene un cierto centro O. Me dan dos puntos cualesquiera del plano que sean distintos del centro O. Entendemos también, aunque no lo diga, que A y B son puntos distintos entre sí porque los puntos O, A y B no están alineados. Claro, si los puntos A y B fuesen el mismo punto, entonces los tres o los dos puntos estarían alineados. Y me dicen que hacemos una inversión de la circunferencia sobre el punto A y el punto B. Y eso me da dos nuevas imágenes, A' y B'. Lo que queremos hacer es probar que esos cuatro puntos, el A, B y sus correspondientes imágenes por la inversión de C, están en una misma circunferencia. Entonces, por hacernos una idea, tenemos para empezar la siguiente situación. Tengo mi punto, a poner aquí nuestro centro O, y aquí tenemos una circunferencia, ¿no? La que sea, por ejemplo, tal que así, ¿vale? Ahora, hay otro punto A, ¿verdad? Tenemos aquí un punto A, y este punto A, a priori, es un punto que está en el plano, ¿verdad? Y que podemos tener en cualquier sitio del plano, ¿verdad? Por aquí pululando. Puede estar dentro de la circunferencia, puede estar dentro de la circunferencia, o incluso si esta es nuestra circunferencia, vamos a llamarla C caligráfica, a esta de aquí, que es la circunferencia de centro O, incluso podría estar este La punto circunferencia. sobre la circunferencia, ¿verdad? Ahora bien, dentro de todas estas situaciones, ¿qué ocurre cuando el punto está sobre la circunferencia? Es decir, vamos a poner aquí como una primera Ocurre observación. lo espectáculo. Exactamente, es decir, observemos. Observemos que si el punto A pertenece a la circunferencia, entonces, ¿qué ocurre con la imagen de la inversión de la? Tiene que ser A. Es el propio A, ¿verdad? Por lo que... Una pregunta que ahora se me acaba de ir. La inversión era un tipo de hipotenusa, ¿no? ¿O no? No es exactamente una homotecia porque tiene un comportamiento un poquito distinto. Me Ah, refiero, vale. la homotecia siempre, es decir, en función del parámetro k, ¿verdad? Mantiene la distancia de forma constante, según una constante. No es como una isometría que mantiene la distancia. La homotecia multiplica toda la distancia por una misma constante. La inversión no tiene por qué mantener constante esa distancia. ¿Vale? Tiene el mismo comportamiento en el sentido de que manda los puntos de forma alineada con respecto a ese origen, que eso también lo hace la homotecia. Pero ahora no lo va a hacer de esa forma constante, como Ah, sí vale, lo ya te hacía la entendí. homotecia. Vale. ¿Vale? Es decir, lo que sabemos seguro es que tanto la homotecia como la inversión, dado un punto, mandan la imagen a la recta que conecta el origen o el centro con ese punto. En algún sitio por ahí va a estar la imagen. Ahora, la homotecia siempre lo manda o más lejos, dependiendo de si la constante que es mayor que cero, o más cerca si la constante, perdón, si la constante es mayor que 1, o más cerca si la constante es menor que 1. La homotecia, o sea, la inversión, no, tiene el mismo comportamiento, tiene un comportamiento diferente dependiendo de dónde esté el punto, ¿vale? Lo guay que ocurre aquí es justamente que si el punto A está en el borde, la inversión me lo deja constante, tiene punto fijo, por lo que el punto A sería el mismo que el punto A', ¿verdad? Claro, pero entonces, ¿qué ocurre con los puntos A, que es el mismo que A', el B Y el C y el y B', el B'? que están ya en una circunferencia. Claro, lo importante es que O A y B, el A y el B no estaban alineados, ¿verdad? Exacto. Por lo tanto, estos tres puntos no están alineados, ¿verdad?
Porque eso sí lo mantiene la inversión. Bueno, no es que lo mantenga la inversión, es que realmente el A y el B no estaban alineados, por lo tanto el A, el B y Ah, el B' bueno, en no ese pueden caso estar tampoco alineados. sí, Y lo mismo ocurre con los cuatro puntos, ¿verdad? sí. En realidad es que no hay cuatro puntos, hay tres. Y si tengo tres puntos no alineados, ¿qué sé que existe? Pues una Una circunferencia de tres circunferencia. puntos. Exactamente, existe una circunferencia, vamos a llamarla C', que pasa por el A, pasa también por el A' porque son el mismo punto, ¿verdad? Pasa por el B y pasa por el B', ¿cierto? O sea que esa Sí, sería la situación. de forma análoga para ver. Claro, es decir, igual que lo hemos hecho con el A, lo mismo ocurre con el B porque el comportamiento es indiferente. Es decir, vamos a poner aquí una nota que sea simplemente ídem si el punto B es el que pertenece a nuestra circunferencia C. Entonces, la idea está en ver si el punto A o el punto B, vamos, realmente, si los dos puntos A y B no están sobre la circunferencia C. Venga, vamos a hacer esa situación. Es decir, ahora venimos aquí y decimos, bueno, pues como ya sabemos que en este caso todo esto es trivial, partimos o supongamos entonces que tanto A como B no pertenecen a la circunferencia C. Realmente, recordemos el comportamiento que hemos comentado de la inversión, y es que la inversión con respecto a la circunferencia de un punto A está siempre donde en la semirrecta R que pasa por el punto O y el punto A, ¿verdad? Vamos a poner esta semirrecta porque queremos coger la semirrecta que verifica qué propiedad. Con R de OA, semirrecta, tal que el punto O, el centro, no pertenece al segmento que une el punto A con su imagen. ¿De acuerdo? Que sí está contenido en esa semirrecta. ¿Vale? ¿Qué queremos decir con eso? Lo que queremos decir es que cuando tenemos esta situación, claro, aquí puedo coger esta semirrecta. Bueno, guarda esta semirrecta, pero bueno, inhala un poquito más. Esta semirrecta R caligra o R rayita de OA, ¿verdad? Lo que queremos decir es que justamente la imagen no puede estar en la otra semirrecta con respecto al punto O, ¿vale? Porque en ese caso el punto O estaría entre el A y la imagen y CDA. Y no solo eso, sino que además tengo un mejor comportamiento. Es decir, además, si el punto A es interior a nuestra circunferencia, entonces la correspondiente imagen de la inversión I de C de A es exterior a C y viceversa. Es decir, que sabemos también que el punto ICDA, si he colocado mi punto A en el interior de la circunferencia, la imagen está en el exterior de la circunferencia, ¿verdad? Sí, y viceversa. Vale, pues entonces vamos a suponer, como nos da igual cogerlo dentro que fuera, porque el comportamiento sería al revés, es decir, me da igual coger el punto A dentro y entonces el A' es el que está fuera,
O si coges el punto fuera, entonces es la prima que está dentro. Vamos a cogerlo dentro por comodidad. Es Bueno, lo decir, que tenemos claro es que un punto está dentro y otro fuera, independientemente exactamente. de cuál sea. Exacto. Entonces, podemos suponer. Podemos suponer. Entonces, sin pérdida de generalidad, que nuestro punto A es interior a C y por lo tanto el punto A prima, que es la imagen y C de A, es exterior a C. Es decir, más o menos tenemos la siguiente situación. Vamos a poner aquí nuestro origen. Vamos a coger ahora nuestra circunferencia. La voy a hacer muy grande para que no se me vaya todo muy lejos. Tenemos aquí, por ejemplo, nuestro punto. Este sería el punto A. Cogemos ahora nuestra semirrecta. Por aquí. Y pues, yo qué sé, por aquí, ejemplo. Tenemos el ICDA, que es nuestro A prima, ¿vale? Venga. Además, por definición de inversión, ¿qué sabemos que verifica? Si llamamos ρ al radio de la circunferencia D, sabemos que lo que verifica el comportamiento de las inversiones es que la distancia que hay del centro O al punto A multiplicado por la distancia que hay del centro O a su imagen por la emisión de C de A, ¿esto cuánto vale? Rho cuadrado. O lo que es lo mismo. Como este punto en realidad es el que hemos llamado A prima, tenemos que la distancia que hay del punto O a la multiplicada por la distancia que hay del punto O a la prima, eso vale ρ cuadrado, ¿vale? Ahora, ¿nosotros qué queremos hacer? Queremos probar que tanto A como B como A prima y como B prima están en otra cierta circunferencia, ¿cierto? Entonces, ¿para eso qué vamos a tener que hacer? Determinar alguna recta, perdón, una circunferencia C' que pase por esos cuatro puntos. Y lo que necesito para determinar esa circunferencia C' es conocer su radio y el centro de esa circunferencia. Y una pregunta, ¿a B y B' se hace la inversión desde la misma circunferencia que hay A'? Exactamente. Mismo comportamiento. De momento estamos comenzando con estos dos puntos para decir, piensa en que quiero probar que hay una circunferencia que pase por A, por B, por A' y B'. De momento tienes dos puntos, el A y el A'. Venga, pues vamos a buscar una circunferencia que pase por A y A', ¿verdad? Entonces, eso lo podemos hacer seguro, 100% seguro. Ahora bien, ¿qué sabemos del centro de la circunferencia? Si A y A' están en una cierta circunferencia, esos dos puntos van a distar lo mismo del centro de esa circunferencia, ¿verdad? Yo no sé dónde estará el centro, pero el centro de la circunferencia nueva tiene que estar a la misma distancia de A y A'. Venga, vamos a ponerle el nombre a esta situación, es decir, aquí. Vamos a ir copiando para mantener siempre el dibujo. Voy a borrar esto. Y aquí decimos, tenemos de momento esta situación. Vamos a ver si podemos subir esto un poquito más para arriba. Vale, por aquí a lo mejor. Entonces, sea
C', una circunferencia. De centro O prima y radio Rho prima tal que tanto A como A prima pertenecen a esa circunferencia C prima, ¿verdad? Claro, entonces la distancia que hay del centro O' al A tiene que ser lo mismo que la distancia que hay del centro O' a la prima, y eso tiene que ser el Rho', ¿verdad? En particular, si L es la mediatriz del segmento Prima. exactamente del A prima, Sabemos qué pasa por el centro. exactamente sabemos que ese centro, ese L, realmente va a pasar, bueno, vamos a poner simplemente. Bueno, o sea, o prima pertenece a él. Sí, exactamente, que nuestro O' pertenece a nuestra L, ¿vale? Y además, si llamamos M al punto medio del segmento A', tenemos que esa recta L es perpendicular a la semirrecta donde estaban el A y la prima, ¿verdad? Podemos poner, si queremos, simplemente a la recta que pasa por A y A'. Y además es perpendicular ¿en qué punto? En el punto M, ¿no? Sí. Oye, vamos a construirlo. Es decir, aquí realmente tendríamos más o menos punto medio. Aquí a lo mejor. Esto es muy a ojo, ¿no? A lo mejor luego las cosas no salen tan bonitas. Y ahora tenemos la recta perpendicular, más o menos así parece perpendicular. ¿No te deja hacerlas exactamente perpendiculares? ¿El qué? Si no te deja hacerlas exactamente No, me perpendiculares. deja hacer, o sea, cuando están horizontales y verticales sí me deja hacerlo súper guay. Como está un poquito inclinado, ya no me deja tanto. Pero bueno, su limitación tenía que tener, ¿sabes? Es de pago, pero tampoco es que sea hiper caro, entonces tiene sus restricciones. Pero bueno, esta es nuestra recta L, que es perpendicular a esta recta, ¿verdad? Asunto, no sé en esta recta dónde estará exactamente colocado mi nuevo centro O', ¿verdad? A lo mejor está en esta altura, a lo mejor está más para arriba, a lo mejor está más para abajo, ¿verdad? No sabemos exactamente dónde puede estar. Ahora bien, vamos a tratar de buscar relaciones con los distintos puntos que tenemos de momento hasta aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué relación hay entre el O, el A, el M y todo esto? Pues mira, vamos a copiar esta página ahora para quitarnos un poquito de todo lo que ya sabíamos. Y de momento hemos llegado a esta construcción, ¿verdad? Todo esto es lo que hemos utilizado para justificar esta construcción que tenemos aquí. Entonces, sabemos además la distancia que hay del centro O al M, cómo se relaciona con la distancia que hay del punto A al M. Es Del O al M, de A a M. el punto M está más alejado del O, ¿verdad? Ah, del otro O, vale, Sí, del centro de nuestra circunferencia inicial, ¿verdad? sí. Y entonces, ¿esto qué me permite a mí afirmar con la relación que hay entre la distancia del O a lo prima? Claro, que esa distancia que hay del O a lo prima, Es mayor que la de la log primo. a lo prima, ¿verdad? Pero la distancia que había del A O prima, hemos dicho que era justamente, ¿quién?
Ro-prima. El Ro-prima, ¿verdad? Bueno, esto ya me permite a mí más o menos Eso saber. es por la propiedad de las mediatrices, ¿no? Exactamente. Entonces, esto ya me permite a mí, bueno, más que de las mediatrices, Bueno, a qué desigualdad me refiero? ¿La primera o a la segunda? no, al implica. Al implica, eso sí es por las mediatrices. Si lo quieres ver así, porque como el punto está más cercano, entonces, con respecto a cualquier punto de la mediatriz, la distancia va a ser menor. ¿Vale? Efectivamente. Ahora, ¿qué implica esto entonces? Que la distancia que hay del punto O al centro O' es mayor que el radio, ¿verdad? Luego, ¿esto qué nos está diciendo? Hombre, que O está fuera de la circunferencia. Exactamente, el punto O es exterior a la circunferencia C prima, ¿verdad? ¿Vale? Ahora, de momento esta es la situación que tenemos, ¿no? Vamos a coger ahora, en fin, si más o menos uno tratase de construir las circunferencias que estamos diciendo, ¿no? Más o menos. Oh, pasa casi, casi, ¿eh? Lo hemos hecho casi súper bien. Más o menos esta es la situación que tendríamos, ¿verdad? Está bien, se pasa. Bastante a ojo hecho este punto medio, ¿no? Está bien, está bien. Lo que sabemos es que no sé exactamente si el punto O' está más hacia abajo o más hacia arriba, pero lo que sabemos es que el punto O es exterior a esta nueva circunferencia C' que estamos construyendo. Y ahora lo que nos falta es decir, bueno, hemos trabajado todo lo que hemos podido únicamente con el punto A y el punto A', pero es que no eran los dos únicos puntos que teníamos en este ejercicio. También teníamos un punto B y la correspondiente imagen B', ¿verdad? Entonces, vamos a considerar ahora nuestro punto B correspondiente, ¿verdad? Entonces, si consideramos el punto B, que este, uno dice, lo cogemos del plano. ¿Y qué quieres, que sea interior o exterior a la circunferencia? ¿Qué circunferencia? La O. A la azul, Correcto. exactamente. Venga, exterior. Podemos hacer Exterior, así. venga. Con este punto que sea exterior a C prima, a C. Ya te digo que nos da igual porque si hacemos este razonamiento con el punto exterior y luego resulta que es interior, pues lo intercambiamos con el B prima. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que nuestro B prima, que es la inversión con respecto a la C del punto B, es Está interior, es interior. interior a C, ¿verdad? Y además esos puntos están alineados, ¿verdad? ¿En qué recta están alineados? Vamos a coger una recta cualquiera, es decir, si hemos dicho, pues yo qué sé, por ejemplo, aquí estamos cogiendo el punto B y ahora estamos diciendo que sobre esa recta, voy a poner la discontinua para que no se confunda tanto, sobre esa recta, aquí tenemos por otro lado el punto y CD, bueno, voy a poner simplemente el B', ¿vale? Para no tener que escribir tanto. Este sería nuestro punto B', ¿no? Y vamos a poner el nombre de esta recta. Antes le hemos puesto R con un sonido, vamos a poner simplemente R rayita o R rayita de. La otra no la habíamos llamado de ninguna forma, ¿no? Sí, habíamos puesto R de OA. Esta la hemos llamado R rayita de OB, ¿vale? Entonces, Es verdad, es verdad. Ahora sí, mi recta, sí, vale. exactamente, sea R rayita de OB la semirrecta que pasa por
el punto O, el punto B y el punto P'. Entonces, con respecto a esta semirrecta, A queremos estudiar el comportamiento que tiene sobre nuestra circunferencia C', ¿verdad? Entonces, aquí vamos a llamar, llamamos por ejemplo, B' a el punto donde esta semirrecta R rayita de OB, R rayita de OB, corta a nuestra nueva circunferencia, ¿verdad? Que sería a la C'. Es decir, que esta semirrecta va a cortar en un punto, vamos a ponerla en verde, aquí, en un punto que sería el B'. ¿De acuerdo? Ahí tenemos, perdón, donde corta, mira que le he dicho, a la C', ¿vale? Es decir, corta en este punto que tenemos aquí, en el B'. Bueno, pero realmente hay dos puntos de intersección. Vale, puede haber dos puntos de intersección, ¿verdad? Es decir, tú dices, tenemos este o este, ¿no? Entonces, Bueno, o sea, hay en el dibujo, vamos, puede ser sí, en el también. dibujo, ¿no? Ahora el dibujo lo que pasa es que a lo mejor es correcto de este modo o no es correcto. Ya veremos de verdad qué situación tenemos, ¿no? Pero más o menos para hacernos una idea de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué sabemos que verifica estos puntos que tenemos con respecto a la circunferencia eno prima? Pero una pregunta, ahora cuando, Dime, o dime. sea, hemos llamado B, bueno, prima, prima a la intersección, pero claro, lo que acabamos de hablar puede ser tangente, puede ser secante, estás diciendo, Secante, o puede exactamente. ser que no corte ninguna. Eso es lo que vamos a ver si es verdad que puede no cortar a ninguna. Fíjate, ¿por qué vamos a tener seguro un corte? Porque hemos cogido el punto donde. Hombre, en el interior de la circunferencia. Entonces, seguro que va a cortar la correspondiente recta. Bueno, pero en este dibujo sí, pero me refiero en una situación. Sí, digamos, si nos apoyamos en el dibujo, nosotros sabemos que la recta que une, que, bueno, que alinea a B a su imagen y al centro, puede no cortar a la otra circunferencia que hemos ya construido. Tú dices si no, si en este dibujo, ¿verdad? No tuviese que el punto B lo elijo dentro de este, ¿verdad? Sí. Claro. ¿La situación cuál es? Nosotros estamos haciendo esto de momento únicamente, o sea, en el dibujo nos estamos apoyando en una situación posible. Si esa situación fallase lo que nosotros queremos, lo que tenemos que hacer es cambiar el comportamiento de los puntos que estamos eligiendo únicamente. Igual que hemos dicho, vamos a comenzar con el punto A y la prima. No hemos comenzado con el punto B y el B', ¿verdad? Dependiendo de la situación que tengamos, vamos a ir trabajando con unos puntos u otros en realidad para llegar al final, a la situación final que queremos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando tendríamos esta situación? Si tú dices, vamos a llamar B'', a esa intersección que tendríamos, ¿no? De nuestra circunferencia C' con esa semirrecta. Como ahora estamos sobre un punto de la circunferencia C', sabemos el comportamiento que tiene con respecto al origen, ¿verdad? Sí que tiene, bueno, el radio, Es la decir, distancia. que la distancia que hay de dónde a dónde. De B prima prima al O prima. Es decir, por un lado, ¿qué podemos saber de la Bueno, distancia que hay del punto? ya sabíamos que el O prima es, bueno, como es mayor que el radio, pues va a ser mayor también que la distancia. Pero ahora, si nos fijamos en esta circunferencia, o sea, en el punto B y en el B'', es decir, ¿qué ocurre con el punto O, el B, con el O y el B'? Cuando Ah, que multiplico. eso es igual a dos veces, o sea, al cuadrado del radio. Vale, sería el cuadrado del radio. Y además, ¿qué tenemos también?
que si nos fijamos justamente con lo que ocurría con el A y el A', eso coincide también con el OA por el Oh, OA', claro. y eso es nuestro RO cuadrado, ¿cierto? Pero una cosa, el O, ¿no sería el O prima? No, el O prima prima. A ver, espérate. Porque la imagen del B es el B prima, no el B prima prima. Sí, pero lo quiero relacionar justamente con el OB. Es decir, aquí cogí un punto. Sí, pero me refiero, los que son iguales al radio al cuadrado no es O Sí, prima sí. prima. Es el aquí una prima, El una O, prima. eso. Este. Sí. Vale. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Esto es lo que nosotros sabíamos con respecto a estos puntos por ser una inversión de ese elemento, ¿verdad? Entonces, el B', ¿qué tipo de punto es? Es ¿respecto a qué? ¿O Con respecto a qué? respecto a esta recta R o B rayita que tenemos aquí. No, es un punto a la recta. Es un punto. Es un punto, pero es el único punto que verifica esta igualdad, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué nos gustaría a nosotros? Nos gustaría ver si hay alguna relación entre este B segunda, este B' y este punto B, ¿verdad? Porque claro, lo que yo sé es que esta circunferencia C' seguro pasa por A y por A'. ¿El objetivo cuál es? Queremos probar. Queremos probar que la circunferencia, que B y B' también pertenecen a la circunferencia C', ¿verdad? Eso es lo que nos gustaría a nosotros probar, ¿verdad? Sí. Y habría un caso súper guay en el que eso ocurriese, que sería si uno de ellos estuviese, entonces por potencia el otro también estaría, ¿verdad? ¿Cómo podemos probar que eso ocurre? Que esa es nuestra situación. Vamos fijando en lo siguiente. Vamos a quitar esto. Hemos dicho entonces que nuestro punto, el centro de la C, exterior a la circunferencia que tenemos. Hemos dicho que la semirrecta de este vértice O que pasa por el punto B corta a esta circunferencia en un cierto punto B', ¿verdad? Sí. B segunda o B' que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un resultado que nos dice cuál es el comportamiento de estos elementos, precisamente. Porque hemos visto en teoría, hemos visto en teoría, entonces, que por las construcciones que hemos hecho de estos puntos, no solo puedes afirmar que la distancia que hay del OB al o multiplicada por el OB', esto por definición es el radio al cuadrado. Pero con la construcción que hemos hecho, hemos visto que también se verifica con el punto OB segunda. Esto también es el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Si eso ocurre, ¿qué pasa entonces? Que lo que estamos diciendo es que No, que B segunda, o sea, que B este. segunda es igual a que B prima. Claro, porque este B segunda entonces, ¿qué le pasa? Que entonces Está el mismo punto. el punto B segunda verifica que Pero, ¿cómo que hemos visto en teoría? un Ah, resultado en de teoría teoría que, en sí, teoría perdón, del libro. sí. Que tenemos un Pero, ¿cómo? resultado que por la construcción que hemos hecho nos permite afirmar esta igualdad. Y lo que cumple el punto B segunda entonces, ¿qué es? Que ese punto B segunda
está en Pero la recta, ese radio es el de la circunferencia azul. el de la circunferencia azul. Y lo que nos Vale. dice es que ese B segunda está en la semirrecta que une el O con el B. Y que el OB por el OB segunda Entonces, B segunda tiene que ser igual a la B prima, ¿no? es radio al cuadrado, exactamente. Y lo que sabemos es que existe un único punto que verifica estas propiedades. Es decir, el único punto que verifica ambas propiedades es el punto B prima. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que nuestro Nuestro punto punto. B segunda es igual que el B prima, ¿verdad? Sí, Pero entonces entonces, ya tenemos tres en la misma claro, circunferencia. ¿el B prima está dónde? En la circunferencia. En la circunferencia C prima. Bueno, realmente es el B segunda el que está en la circunferencia. Vamos a ponerlo al revés. Cambiar. No, pero en segunda ya sabíamos que estaba. Sí, por eso digo que el que sabe que está en C' es el B segunda. Y como B' Sí, ya es te entendí, el B segunda, entonces el B' está en C'. Pero claro, si el B' está en C', ¿qué ocurre también entonces con el B? El B pertenece a C. Por las propiedades de las potencias que tenemos. EC prima. ¿Vale? ya sé por qué. Porque si recuerdas las propiedades, con la distancia que ocurre. Piensa que. Vamos a ponerle la siguiente. Y arriba. Aquí, ¿qué tendríamos entonces? Para probar eso, observemos que por estar en C, el OB por el OB' es el ρ cuadrado. Por estar el O, también sabemos que el OB por el OB prima prima, eso es ρ cuadrado también, ¿verdad? ¿Qué más ocurre? Hemos probado que el B segunda, ¿dónde está? O el B segunda estaba en C prima y el B prima, ¿dónde está también? En C prima. Prima. Como el B prima está en C prima, entonces el OB prima, con su inversión, ¿verdad? Que sería el O del, bueno, del I de C prima, B prima, eso es el Rho prima al cuadrado, ¿verdad? ¿Quién es este I de C prima del B prima? El B prima simplemente, ¿verdad? ¿Y eso qué implica? Que el OB prima Al cuadrado. es, o la distancia OB prima realmente es ρ prima, ¿vale? Entonces sí, ya nada. Pero si la distancia OB prima es ρ prima, sustituyendo aquí, ¿qué sacamos? Pues nada, que OV es igual a ρ prima. Exactamente, la distancia OB es simplemente igual que la distancia ρ prima. Pero si la distancia OB es igual que la distancia O' es porque el punto B también Claro, pero está. una cosa. En uno hemos puesto a ρ y el otro ρ prima. ¿El qué, el qué, el qué? En uno hemos puesto ρ y el otro ρ prima. Es decir, los OB por OB prima es Y igual a sí. ρ cuadrado. Sí, porque sustituyes aquí y sacamos precisamente. Entonces hemos visto que OB es igual a ρ, no ρ prima. A ver, espérate, a ver si yo me he liado.
Y aquí que tendríamos el OV' y RO'. Aquí tengo un RO', este es RO'. Entonces lo que tenemos es el OV' y RO'. Y de aquí lo que sacaríamos de momento entonces, ¿no? Por ponerlo bien, de aquí. Entonces, tenemos que el OV por el RO', eso es igual al RO cuadrado, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Sí. Vale. Y también sabemos el qué. A ver, algo me está faltando aquí, espérate que mire. Tengo el OV por el RO' es igual al RO cuadrado. ¿Y qué más tenemos? Ah, bueno, vale. Realmente esto es lo que llegamos, ¿no? Pero si este mismo razonamiento lo hacemos en lugar de con el B', lo hacemos con el otro punto, obtendremos la otra o la otra pertenencia, ¿verdad? Es decir, que aquí como hemos llegado a que el B segunda es ese punto. Porque hemos dicho, el B segunda está en esa semirrecta, ¿verdad? Y verifica esta propiedad. ¿Cierto? Pero este razonamiento que hemos hecho sobre el punto B segunda, también lo podemos hacer sobre el punto B que tenemos aquí, porque el punto B también está en la recta o la semirrecta que une el O con el B, ¿verdad? Entonces, también verifica ese producto de la distancia que tenemos aquí. Como ocurría con lo que hemos dicho aquí, igual que para el B segunda, tenemos que el B segunda está en la esta semirrecta R de OV. Y el OV por el OV segunda es el RO segunda. Y el único punto que verifica ambas propiedades es el B'. También podría haber cogido aquí este razonamiento contrario y haber intercambiado el B con el B'. ¿Vale? Y entonces hubiese tendido realmente esto que decíamos aquí de. Es que puede cortar en estos dos puntos, ¿no? Realmente es como decir. O llama a uno de esos puntos B segunda y llama al otro punto B tercera si quieres, ¿vale? A los dos puntos en los que corta. Hemos hecho el razonamiento con uno de ellos, ¿verdad? Y hemos probado que uno de ellos coincide con el B', que sería el B segunda, en realidad es ese B' que teníamos ahí. Y si hago este razonamiento con el otro punto donde está cortando la recta a mi circunferencia, hago ese mismo razonamiento con el B tercera y lo que llegamos es a que el B está en la circunferencia, es decir, que realmente no hace falta que nos vayamos a todo esto de aquí, sino que es más sencillo porque realizando, este sería entonces, lo hemos llamado B tercera, es decir, realizando. Que escrito yo bien realizando hoy. Realizando el razonamiento análogo. Análogo con el B tercera obtenemos que nuestro B tercera es igual al B y por lo tanto nuestro B también pertenece a esa circunferencia C'. ¿Eso qué significa? Por construcción, la circunferencia C', que con la que estamos trabajando, la hemos construido de modo que pasa por A y la prima. Hemos construido ahora para esos puntos B una semirrecta que corta en un punto B segunda, B tercera. Hemos probado que el punto B segunda en realidad es el B' y entonces el correspondiente punto B tercera no es otra cosa que el B. Por lo tanto, nuestra circunferencia C' pasa por los cuatro puntos A,
B, A' y B'. Era lo que queríamos probar nosotros. ¿De acuerdo? La única parte que falta por garantizar es lo que me comentabas antes, es decir, si tengo esta situación en la que ahora el punto B lo cogemos por aquí, ¿no? Y hemos llegado a este dibujo y resulta que esta recta R de OB, rayita, dice, oye, no corta esta circunferencia, ¿qué estamos haciendo mal? Claro, lo que tú tienes que pensar es que el razonamiento en realidad lo podemos. Antes hemos hecho el dibujo de la circunferencia C' y luego hemos puesto el punto B, ¿verdad? Pero porque en realidad la circunferencia C' no tiene que ser esta. La circunferencia C' puede ser cualquier circunferencia que qué propiedad tenga. Que tenga el centro O' en esa recta, ¿verdad? Y que pase por esos puntos A y A'. Si tú dices, oye, es que resulta que el punto B está aquí. Ah, pues a lo mejor no debo coger esta circunferencia, sino que debo mover el centro de esta circunferencia. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Mi circunferencia no va a ser esta. Vale, nos quitamos esta circunferencia. Fuera. Fuera, hombre. Ahí. Dice, venga, pues voy a mover sabiendo que el centro tiene que estar por aquí. A lo mejor tengo que coger el centro aquí. Y si cojo el centro ahí, ¿qué ocurre ahora? Ah, pues que cuando me vaya a construir mi circunferencia, lo que yo sé es que la circunferencia con ese centro va a pasar seguro por la construcción que hemos hecho. ¿Por dónde? Por estos puntos A y A', ¿verdad? Cuanto más la hago, más me equivoco, ¿verdad? Pero fíjate que al final, ¿qué puedo hacer? A lo mejor tengo que mover el centro todo lo que haga más falta, ¿verdad? Para que termine cogiendo a esos puntos. Es decir, cuanto más se aleje el centro, cuanto más se vaya el O' hacia abajo, más se expande nuestra circunferencia. Y si más se expande nuestra circunferencia, seguro que en algún momento terminamos cogiendo al punto. Casi, ¿no? Vamos a hacer un abuso de decir casi, casi lo tenemos, ¿no? Pero es decir, con una circunferencia suficientemente grande, es decir, podemos alejar el centro O' de M todo lo necesario para que la distancia que hay del O' al M sea mayor que la distancia que haya del O' al B. Por lo que entonces si la distancia que hay del O' al M, o bueno, realmente no al M, sino lo podemos alejar del M lo suficiente como para que la distancia que hay del O' al A sea mayor que la distancia que hay del O' al B. Y si eso ocurre, el punto B estará en el interior de nuestra circunferencia C'. Y si el B está en el interior de esa circunferencia C', entonces ya es el razonamiento que hemos hecho aquí. Ah, como ya sé que el B está dentro de esta circunferencia C', ¿qué hacemos ahora? Cojo la recta o la semirrecta que pasa por ese punto B, va a cortar en esos dos puntos, razono con uno para ver que el B está en C', razono con el otro punto para ver que el B' está en C' también. Es decir, que en realidad podemos jugar con esto diciendo, Sí, pero extiendo. podemos asegurar que va a siempre a haber una circunferencia que cumpla eso. Claro, porque la distancia está prefijada, es decir, el punto A, el punto B están fijos, entonces tú puedes alejarte todo lo que quieras, ¿verdad? Para aumentar tu distancia todo lo posible. Y precisamente habíamos visto que había una relación entre estos puntos, entre el O y el A. Si el B es interior,
Hemos cogido interior, me da igual que hacer el exterior porque entonces relacionaría con el B', ¿verdad? En realidad, lo único que tengo que hacer es colocarlo de forma adecuada sobre nuestra circunferencia. Y no hay ningún problema. ¿Vale? Porque realmente tú dices, oye, ¿qué podría fallar? Porque a lo mejor eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque tú dices, estamos jugando con que para que eso ocurra, ¿qué necesito? Decía, vamos a poner aquí una nota porque en realidad esto es posible si resulta que la distancia que hay del punto O al B es también mayor que la distancia que hay del punto O al A. ¿Vale? Es decir, si el punto B en realidad está más alejado del centro que el punto A. Si no, si fuese al revés, no puedes encontrar esa circunferencia C', pero entonces, ¿qué hace? Intercambia el razonamiento y en lugar de haber empezado con el punto A y el A', hubiese empezado con el punto B y el B' y hubiese construido la circunferencia sobre el B y el B' que contiene el punto A y el A'. Vale. Es decir, en caso contrario, caso contrario, Es que eso es lo que yo no había al principio de. sí, se intercambia, porque aquí es que estamos haciendo algo muy simétrico diciendo, lo hacemos con uno y si falla esto, intercambia el comportamiento, es decir, se intercambian los puntos o se intercambian los papeles. De A'A' con B'. Entonces sería el punto B el que estaría más cerca del centro que el punto A, y entonces esa circunferencia es la que contendría a tu punto A, ¿verdad? Y ya volvemos a plantear toda la situación anterior. Y con eso ya sí tenemos todas las casuísticas posibles. ¿Vale?